El día de ayer recibí muchos comentarios de todo un poco, ¿no? Me preguntaban dónde estaba mi macho chileno. Bueno, me decían culo roto. Y un montón de comentarios más. O sea, fue sorprendente porque subí el video y como a las 2 horas más o menos fui a ver y tenía 300 comentarios de puros poemas. A ver dónde me hago romper el culo y todas esas cosas. Y yo dije, ¿what? Bueno, mucha gente se enojó porque dije que Argentina sin Messi no era nadie. A ver, Argentina, hay que ser realista. O sea, toda selección depende de un jugador para que funcione al 100%. A Messi se le está terminando. Si vemos un poco el tiempo atrás, Argentina, cada vez que jugaba, goleaba hacia 3, 4, 5 goles y ahora hace 1. Y el rendimiento no es el mismo. Hay que decir que tiene buenos jugadores, pero si sin su figura no funciona, sin su funciona, deberían de empezar a ver a quién van a reemplazar con. Bueno, la pregunta sería, ¿con qué jugador van a reemplazar a Messi? Messi es un gran jugador, a pesar de todo lo que se diga, Messi es un gran jugador, el tipo tiene la pelota atada a sus pies, pero no todos es para toda la vida. En algún momento se va a retirar y Argentina tiene que empezar a mirar a otro costado. Así que lo lamento, lo lamento. Y después con la polémica del penal y del gol, bueno, el arbitraje fue malísimo, o sea, hay que aceptarlo. Fue polémico todo hasta el día de hoy, sigue siendo polémico. ¿Les duele a quién les duele? Vamos a ver las repercusiones que tuvo el partido de Chile y Argentina. La verdad que yo lo sigo diciendo y lo sigo sosteniendo. Para mí Chile tiene una gran selección, se está armando recién, pero tiene mucho potencial y ojo que puede sorprender en los últimos partidos. Después, nada. Vamos a ver. Ah, ustedes recuerdan que hace un tiempito atrás reaccionamos a unos mexicanos que menospreciaban a Chile. Bueno, ahora están a favor de Chile. Pero es entendible porque México y Argentina tienen una rivalidad en cuanto a fútbol. Pero son cosas que van pasando por ahí, che. Vamos a ver este video. Lautaro rescata a Argentina en el minuto 88. Con el diario Olé en Argentina. Gol de Lautaro. Argentina está implacable y ya está en cuartos de final. Ojito a la publicación de Bolavit Colombia. Las dos jugadas que el VAR ignoró y beneficiaron a Argentina frente a Chile. DirecTV Sport Latinoamérica. Argentina le ganó a Chile y ya se asegura un lugar en la siguiente ronda en la Copa. La verdad que lo de mi compatriota fue un desastre, hay que decirlo. ESPN Latinoamérica publica, Lautaro Martínez rescató y clasificó a una Argentina errática ante Chile por Copa América. Continuamos con Infobae Latinoamérica. Las imágenes de la molestia que sufrió Messi ante Chile encendió las alarmas en la selección. El 10 sufrió una patada criminal por un jugador chileno, pero el VAR ni siquiera la revisó. Eso sí, hay que aclarar que De Paul también dio una patada terrible, quería ser revisada por el VAR, pero lo ignoró. El arbitraje estuvo Tal cual. pésimo para ambos lados. Estuvo pésimo para ambos lados, pero hubieron más claras para el lado de Argentina, a favor de ellos, obvio. Es por Argentina. La selección argentina supera a Chile, está en cuartos de la Copa América. Sufrió de más Argentina, era lo que esperaba. Este es el de los mexicanos. Escuchen con mucha atención. ¿Está cumpliendo con las expectativas el equipo argentino? ¿Cómo lo percibes, Martín? Sufrió porque no fue contundente al inicio, Mariano. Yo creo que tiene un par de oportunidades, que es verdad, Bravo cuenta también, termina desviando en un par de ocasiones y otras más, y otro par que se pierden. Por ejemplo, el disparo de Messi no es, digamos, una clara, o sea, porque es un disparo muy lejano y en el poste, pero aparte hubo un par más donde Bravo... No, no, si la embocaba era golazo, hay que decirlo, fue claro, fue. Bravo actúa muy bien. En una de esas... Pero sí, hay que destacar que lo de Bravo fue bestial, amigo. Bravo todavía tiene para el rato en la selección. El tipo no se le escapó ni una pelota. Casi se rompe la mano, ¿no? No alcanzó a Sí, es sacarlas verdad. cuando le da casi en el pecho. Después hay un espacio donde uno pudiera pensar, te queda de ver a Argentina. Pero realmente es un espacio de que de 10 minutos, donde el Dibu fue importante. Y Claro. después, bueno, ya sabemos la historia. ¿Ha estado por debajo de su nivel Argentina, Sur? Si consideramos que fue uno de los partidos más aburridos el Perú-Chile de la primera jornada y decíamos que Chile no tenía gran cosa, pienso que sí.
No han aparecido en su real dimensión todavía Di María ni Messi. Por supuesto que los argentinos quieren que aparezcan sus máximas figuras. Hoy le alcanzó con el resultado, pero tanto como contra Canadá como hoy contra Chile, no se ha visto la Argentina que avasallaba a todos en eliminatorias. Es lo que le dije al principio, no se vio a la Argentina de hace un tiempito atrás. ¿Qué está pasando? ¿Está bajando de nivel? Porque obviamente todo lo que sube baja y bueno, ya es el momento de bajar, digamos. Usted asiente con la... Aparte, tengo que aclarar, yo quiero que Argentina pierda. Lo digo acá, quiero que Argentina pierda porque con Uruguay estamos iguales en Copa América y no quiero que Argentina gane una más, sino ya nos pasaría. Entonces quiero que gane Uruguay y Argentina quede por lo menos un tiempito más atrás. Por eso quiero que pierda Argentina, pero yo no niego que la selección de Argentina tiene un gran equipo. Eso no lo niego. Sí, ahorita me quedé pensando si ya vimos lo mejor de esta Argentina de Messi. Si ya pasó el famoso arco de rendimiento de que fue en Qatar, ¿no? Para el equipo de Scaloni. Habrá que ver, ¿no? Porque la Copa América es todavía joven, van dos partidos. Espera también uno que vayan mejorando poco a poco, pero la verdad que sí, pues sí me llama la atención, ¿no? De que no brilla Messi, no brilla Di María, Lautaro se encuentra hasta el final, poco de Julián, muy raspado los partidos, o sea, no hay esa fluidez que vimos en las eliminatorias hace dos años y todavía el año pasado, ¿no? Exacto. Sí. Lo que es una realidad es que ya conocen cada vez más al equipo de Argentina. Claro. Creo que los equipos toman sus precauciones cada vez que lo enfrentan ahora, porque digo, ya tantas veces ha jugado Argentina, aparte lo que dice John es verdad, o sea, va a haber un momento en el que el equipo va a ir hacia abajo. ¿No? Ay, ni que me hubieran escuchado. Ahora, eso me llevaba a la siguiente pregunta. ¿Fue más lo que dejó de hacer Argentina o fue más lo que hizo Chile o la mejora de Chile de acuerdo al primer partido que le vimos contra Perú? No, yo siento que ya se siente la mano de Gareca, se siente que está influenciando mucho a la selección de Chile, pero es como todo se dice, ¿no? Es como un proceso. Esto va constante, no es que va a llegar y en un momento va a cambiar todo y va a ser el mejor. No, esto es constancia y en algún momento va a tener sus frutos. Obviamente que muchos queremos que cuando llegue un director técnico a la selección, queremos que ya de una salga con todo, que salga a ganar, que gane una copa, que esto, que lo otro, porque obviamente se le está pagando para que cumpla con su trabajo. Pero también hay que entender que no todas las veces es así, sino que lleva su debido proceso. Tavares, un ejemplo de Uruguay, estuvo 15 años en la selección, ganó solo una Copa América, pero cuando la agarró a la selección uruguaya, era un tremendo fracaso. Literalmente no ganaba nada. Y con el transcurrir de los años fue ganando confianza, ganando partidos, siendo respetado poco a poco, porque cuando lo agarró él ya nadie lo respetaba, todos le metían como 50 goles. Y bueno, llegó un momento que daba miedo, entre comillas, enfrentarse con Uruguay por su nivel. Después, cuando ya se terminó todo ese proceso, que Tavares se dormía en los bancos y todo eso, bueno, ahí fue bajando el nivel. Pero ahí deja un claro ejemplo de que es un proceso, que todo va lento, no todo cambia tan rápido. O mejoró Chile, ¿sí? Sin duda que hoy mejoró con lo que había hecho contra Perú, tanto en defensa como en ataque. El equipo de Gareca hoy se vio más compacto, con buenas chances de gol, buen partido de sus mediocampistas, especialmente sabiendo que enfrente tienen uno de los mejores mediocampos del mundo, que es el de Argentina. No, para mí estuvo muy bien parado Chile, le costó definir nomás. Para mí estuvo muy bien plantado. Pero anduvo bien Chile en esa zona. Le faltó en la definición. Lo más peligroso, creo, fueron remates de afuera del área. Claro. No logró romper la última zona donde Lisandro Martínez y el Cuti Romero siguen viéndose muy fuertes. John, ¿le ayudaron a Argentina? Gran pregunta. ¿Lo ayudan a Argentina? Déjenme acá en los comentarios. O sea, a ver, voy a aclarar mi pregunta para que no se piense que estoy siendo tendencioso. Igual este programa es re anti-Argentina. La jugada de Rodrigo de Paul, polémica, ¿no? Similar a la de Perú que vimos en la tarde del partido, ¿no? Que fue roja. Sí. Una jugada muy similar en que deja la plancha, que hace contacto con el balón primero y después hace... O sea, acá tuvimos de acuerdo, no sé si somos muy anti-Argentina acá, pero lo dijo él. Estuvimos de acuerdo que era roja. No, y viendo la jugada... Era, para mí era roja. Lo más lindo que el partido contra Canadá y Perú...
la misma falta la cobraron y hubo expulsión. Y la misma falta se hizo en Chile y Argentina y no cobraron nada. Malísimo. Y hay que entender los puntos de vista de cada arbitraje, pero tampoco es para defender un árbitro, porque ellos inclinan el partido para el lado que a ellos les conviene. Pero para mí eso era una refalta. Jugada de Perú que toca el balón y sigue con la plancha. En este caso es lo mismo. De Paul toca el balón y después salta arriba. O sea, podría haber movido la pierna. Exacto. No, lo que yo digo que los árbitros en jugadas similares cobran cosas diferentes. Hoy la de Paul no la fueron ni a chequear. A la de... Sí, eso debería de ser chequeado y no fue. Perú le sacaron tarjeta en el partido, la van a chequear y le sacan la roja. Entonces, por eso es lo que yo le digo siempre a mi amigo señor John Laguna, que no me gusta el VAR, porque VAR no hace lo mismo en todos los partidos. No. Esa es la cosa. ¿Por qué no fueron a revisar la de Depol? No. ¿Era roja, Pulpo? Para mí sí. Yo soy de los que piensa que no por tocar la pelota te exime de una entrada tan artera, aunque no tenga intención. Es evidente que hay una plancha. Mira, claro, que yo simpatizo, ¿no?, con lo que viene siendo Argentina. Por eso vino los amigos. Ah, bueno, mira, ¿no? Ahí claro, me tienes. Claro. Pero sí creo que era de roja, Mariano. De verdad. Bueno, vamos a ver la falta. Ya está el señor Landeros. Me parece que ya está listo. Vamos a saludarlo. Conectamos con él. Rajoncito, ¿te parece? Yo no sé si este del medio acá es uruguayo. Vieron que hay tres sentados y este del medio no sé si es uruguayo. ¿Sí? No. O sea, es una plancha grosera, pero ¿usted qué opinión tiene, señor? Yo estoy conduciendo, señor Laguna. No, es importante hoy. Yo creo que era roja para mí. Buena pa mí manera de lavarse las manos. Claro, pero ¿qué opina el señor Landeros? Señor Landeros, ¿usted vio la jugada? ¿Alguien sabe de planchas? ¿La pudo ver o no la pudo ver? Lo saludo con mucho gusto, señor Landeros. ¿Está enojado, señor Landeros? Sí, lo veo muy serio. ¿Qué no le dieron de comer? ¿Le cobraron la comida? El gusto todo mío. No, para nada. No, mira, es Copa América. Eso en Copa América ni falta es, señor Trujillo. Sí, no sé. Sí, cualquier cosa de la Copa América. Me habla. Buen punto. Juegue. ¿Y el peruano que está? Yo leí un comentario ayer que decían, si Chile hubiera jugado los partidos que jugaban antes, Uruguay y Chile, que se acuerdan que hay uno de los partidos que fue en Picardo, muy bueno, que se cagaron a patadas, se rompían todos. Si le hubieran pegado los chilenos así como le pegaron a los uruguayos, Messi no estaría más. Tal cual. Fue un partidazo durísimo. Bueno, por lo general cuando juega Chile y Uruguay siempre los partidos son fuertes, se pegan mucho. Pero si jugaran así, los argentinos estarían llorando. Vean, ustedes búsquenlo, el partido más duro de Chile versus Uruguay. Algo así está acá en YouTube. Jugando en la Eurocopa, al peruano que expulsaron por una falta de Copa América. Oiga, señor Landeros, ¿dónde está? Usted dígame, zurdo, ¿se equivocó el árbitro uruguayo o no? Sí, yo considero que sí. Porque me dicen que Ayudín, pues es su paisano. Se equivocó el árbitro y se equivocó. Entonces, si dijo su paisano es uruguayo. Estaba arriba en el VAR, que no sé qué nacionalidad tiene, pero no importa la nacionalidad. El asunto es las reglas del fútbol son para todas las nacionalidades por igual, ¿o no? Sí. Hay unos que usan unas reglas y otros otras. No, todos lo mismo. Y bueno, estuvo ahí en el límite. El beneficio. Se ha beneficiado ese árbitro, por más que sea uruguayo, ¿no? Para mí fue un desastre. Bueno, quiero saber las opiniones de ustedes acá en los comentarios. Gracias a todos los que respondieron por mí ayer, que atendieron a ese nuevo público. Yo más o menos conozco quién es nuevo en el canal y quién no. Llegó mucha gente nueva y no eran de Chile. Y bueno, y ustedes amablemente lo atendieron, le dieron su respuesta que se merecían. Nada, gente, muchísimas gracias por ver el video, gracias por el apoyo constante. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, adiós.